houbo que facer varios pozos de bombeo, recoller esas augas fecais que saían das vivendas e leválas a unhos colectores para, a súa vez, desde eses colectores secundarios, leválos aos principales. Creemos que é un proceso pequeno pero moi ambicioso porque digo e repito que por fin eses famosos 20 e pico puntos de verquido que existían na cidade por fin desapareceron. La obra en las márgenes del Barbaña supuso una inversión de 90.000 euros y negociar con todos los propietarios de las fincas privadas implicadas. Y es que en este cauce había unos 20 puntos de vertidos que erradicar. En otro orden de cosas, el alcalde hacía referencia a la protesta de los padres del Colegio Josefinas, afirmando que se está buscando una solución alternativa, pero que no será fácil. Cuando aparcan los coches, tanto encima de la ponte como en la rúa do baño, pues afectan, digamos que negativamente, por un lado, a circulación y también los vecinos que vienen a rúa do baño, que cuando queren ser a mañana, pues hay una dificultad, ¿no? Entonces, no hay una solución que se puede decir, se autoriza a los pais e nais, dos nenos de Josefinas, nenos e nenas, a aparcar en triple fila. Francisco Rodríguez se refirió también al papel que Ourense debería jugar en la fusión de las cajas gallegas. Estamos observando durante los últimos tiempos que se fala de Coruña y se fala de Vigo. Creo que nadie piensa que Ourense es la tercera ciudad de Galicia. Y por lo tanto, independientemente que haya o no haya fusiones, creo que lo que tenemos que exigir es que Ourense tenga que tener un peso específico a respecto de las caixas en lo que suceda. El alcalde confirmaba también la visita que realizaron miembros del estudio de Norman Foster a Ourense y adelantó que en breve realizarán una segunda. Ya por la tarde el alcalde visitaba Vilar das Tres para reunirse con los vecinos tras el término de las obras llevadas a cabo por el concello en el local social y en la zona recreativa. En esta ocasión el presupuesto rondó los 30.000 euros.